Huitzilihuitl fue el segundo tlatoani mexica, el cual gobernó desde 1391 a 1415 y fue elegido según las crónicas porque era un mancebo de corazón noble, apacible y de buenas costumbres. Ya una vez convertido en tlatoani de Tenochtitlán, su primera decisión política fue de suma importancia. Contrajo matrimonio con la hija de Tezozómoc, tlatoani de Azcapotzalco, con lo cual consiguió que los tributos se redujeran a meras entregas simbólicas. A cambio, Huitzilihuitl prestó a su suegro un gran servicio. Los aztecas conquistaron a varios pueblos vecinos como Chalco y Cuautitlán, a nombre de los tepanecas de Azcapotzalco. Muy breve le pareció a los mexicas el tiempo que gobernó Huitzilihuitl, pues murió a los 35 años de edad. Se dice que al morir dejó su reino en orden y dictó varias leyes, formó un ejército para la tierra y otro para el agua. En realidad, Huitzilihuitl fue el primer tlatoani guerrero, y inició en su pueblo un gusto aún mayor por la guerra, la vida militar y las conquistas.